Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y hoy vamos a hablar de todo lo que se habló en el directo que hicieron hace un par de días los de miHoYoP para ver qué trae todo ya la versión 1.1, porque tenemos nuevos eventos, nuevos personajes, nuevas facciones para recurrir en lo que viene a ser Liyue y Mondstadt y muchas cosillas más, así que vamos a ir poniendo vídeos, vamos a ir hablando sobre ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver la intro que nos pusieron hechos de la continuación del vídeo de lo que viene a ser el acto de la versión 1.1, la continuación de Liyue, así que vamos con ello. Esa va a ser la nueva zona donde estemos. Buen palacete, ¿eh? Bueno, un buen evento que vamos a tener aquí para acabar la zona de Liyue. Vamos a tener nuevos enemigos. Bueno, acordaros de este porque va a ser un nuevo enemigo que vamos a tener aparte de un personaje jugable, ¿vale? Va a tener tres fases, pero ahora hablaremos más sobre él. Tagliatella, ahí le tenemos. Zhongli, otro nuevo personaje que ya lo habéis conocido por las historias que estamos viviendo en Liyue. Dos nuevos personajes, Diona y Xinjiang. Una de fuego con Claymore. Y otra que no le gusta nada más Diluc y es una healer. Chiquitilla como ella sola. Bien, este es Tagliatella, el que ha salido por ahí random. Ahí lo tenemos. Vale, y esto va a ser día 11. Recordar, queda ya menos de una semanilla. O bueno, 9 días, así bueno, queda, ¿no? 9 días. Tagliatella, una de las novedades que tenemos. Boss, semanal. Va a ser un jefe, se podrá hacer a la semana. Requerirá de resina para recoger la recompensa seguramente. Y esto funciona así. Y bueno, tiene tres fases en el combate al parecer. Y va a ser de tipo electro. Lo que yo no sé si las distintas fases cambiará de elemento o no, pero en priori su principal elemento es electro, así que cuidadito con él y recordar un boss de semana, o sea, un boss semanal, ¿no? Una vez a la semana. Durito, ¿eh? Tiene buena pinta esto. Otra de las novedades que tenemos es que vamos a tener un sistema de facciones de reputación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en cada sitio, en Liyue, en Mondstadt y seguramente en alguno más, tendremos a un NPC, como estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, en el cual nos van a dar una serie de misiones y en la cual, según vayamos avanzando y consiguiendo completar estas misiones, lo que nos van a dar son puntos de región, ¿vale? Para subir, por ejemplo, como en la región de Remostad, si hacemos tres misiones, subimos X puntos. Y en lo cual nos va a ayudar a conseguir tanto nuevas recompensas como nuevos objetos. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Por ejemplo, el tipo de misiones, ¿no? Que habrá como cuatro opciones en las cuales, pues bueno, según vayamos completando, ahora veréis como abajo a la izquierda en ese cofrecito nos van a enseñar un montón de... bueno, aquí te dice las explicaciones, evidentemente lo podéis leer tranquilamente, darle pausa y esas cosas, si tenéis narices. Y bueno, pues básicamente lo que nos dijeron es que, bueno, pues conforme vayáis completando misiones, ganaréis punto de reputación, que es la barra que tenéis abajo a la izquierda, aquí al lado del cofre, ¿vale? Y bueno, pues básicamente creo que al terminar la última misión nos van a dar unas alas y bueno, pues mientras que hagamos misiones, pues iremos completando y ir recogiendo por recompensas de moras, experiencia y demás enseres, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la fase en la que nos enseñen. Eso es, mira, ¿veis esas alas de la izquierda? Pues al nivel 8, pone ahí, al tier 8, al último del todo, aparte de diversas recompensas y tarjetas para nuestro encabezado de personaje, ¿no? Cuando lo ponemos y tal, pequeños encabezados que tenemos ahí para ver. Bueno, y como último, pues unas nuevas alas, pues bastante chulas, ¿no? Pasemos a más cosas. Bien, otro pequeño evento que van a meter es este hombrecillo de aquí. Vale, por lo que me he podido enterar, este hombrecillo lo que hace básicamente es que es un representante de los de miHoYoP y le han metido ahí un poquito, esto lo estoy sacando de lo que hicieron ellos oficialmente, como veis ahí. Bueno, pues este hombrecillo, al parecer, lo que parece que es, pues es un representante de ellos, ¿no? De miHoYoP, uno de los, no sé si es un CEO o lo que sea, y le han metido como un, si fuese un Igulus, y como veis sale ahí de un maletín, y va a ser un pequeño evento que tengamos por ahí esporádico, no sé, parece que spamea en varios sitios, así que supuestamente lo encontraremos por varios lugares del mapa.
Y como veis, pues bueno, es un puntito gracioso. Más cosas. Bueno, este va a ser el nuevo banner que tenemos de entrada, ¿vale? O la imagen que tenemos de carga y demás, que está bastante chulo, la verdad. No está nada mal. No van a venir muchos personajes de historia y demás. Y luego nos van a venir tres eventos, ¿vale? Uno de ellos va a ser el retorno de las estrellas, o algo parecido, algo así, o el no retorno de las estrellas, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero va a ser uno de los eventos que nos va a venir. El segundo va a ser como la continuación de la historia de Mona. Y luego, por tercero y último lugar, es un evento en el cual podremos jugar como este que hicieron de la forja. Bueno, pues básicamente este lo que va a ser es un evento en el cual nos van a ir spawneando, aquí lo pongo, nos van a ir spawneando un montón de enemigos en el cual podremos hacer con otras personas y lo que tenemos que llegar a hacer es una cantidad de daño en el menor tiempo posible, ¿no? La historia es esa, no tiene mucho más, ¿vale? O sea, que es básicamente aporrear botones ahí como si no hubiese un más, como si no hubiese un mañana, haciendo reacciones y demás para completar una barra que nos va a salir arriba del todo. Bueno, y como veis en esta barra de aquí arriba, ¿vale? Hay que llegar a completarla en el menor tiempo posible para, pues bueno, poner aquí como 2000 de daño. No sé si serán 2000 de daño o lo que sea, pero bueno, hay que completar, llegar a ese 2000 que ya veremos exactamente qué 2000 concretamente a qué se refiere. Y bueno, pues eso, porque 2000 de daño no puede ser 20.000 o alguna cosa así. Y así que una vez que completes toda esa barra, pues se acabará el evento y recibirás las recompensas pertinentes. Bueno, y de aquí nos vamos a venir al Twitter, porque Zenith, ya sabéis, este gran tipo en el cual pues está transportándonos y trasladando todas las informaciones que hay y sobre todo todas las cosas que le liquean, aunque yo creo que por eso lo han echado del server oficial de Discord, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Mientras tanto nos den buena información y podamos utilizarla, bienvenido sea Zenith, gracias majete. Dicho esto, bueno, básicamente esto es lo que hemos hablado, nuevos personajes que se nos van a venir, ¿vale? Conforme a la historia vayamos avanzándola. Y bueno, Tagliatella, ya hemos hablado con él, el nuevo evento, ¿no? Que ya lo tenemos aquí, el banner que os he dicho, el evento de llegar a hacer 2000 puntos de edad, 2000 puntos, ¿no? Conseguir estos 2000 puntos. Y aquí nos pone Zenith que dice que tienes tres actos diferentes, cuesta 40 resina para ejecutarlo. Dice jugar con otros cuatro para alcanzar los 2000 puntos, ¿vale? Son 2000 puntos, no sé exactamente cómo se transformarán las cosas en puntos, pero ahí lo tenemos. Y bueno, y Fitch gratis en otras recompensas por participar en este evento. O sea, que gracias a este evento podremos conseguir a Fitch, que por ejemplo yo no le tengo, así que me viene genial. Bien, más cosillas por aquí. Bueno, nos tienen un código que ya ha caducado, ¿vale? Es Jensen ZHB30. Yo lo he intentado canjear un par de días después porque no he tenido tiempo de hacerlo antes y ya se ha evaporado, así que olvidaos. El sistema de reputación, en el cual también nos añade aquí con las nuevas tarjetas, a las recetas de comida y elaboración, ya sabéis, recompensas que vamos a tener, la reputación de nivel 2 desbloqueará puntos de minería y la reputación de nivel 4 descuentos en las tiendas de esa ciudad, ¿vale? Según vayamos ganando estos puntos de reputación, pues iremos consiguiendo distintas, pues lo que viene a ser, distintas recompensas, ¿no? Bueno, vamos a una cosa muy interesante, ¿vale? Es esta parte de aquí, lo voy a traducir para que lo veáis. Bueno, aquí tenemos varios artefactos que, como ya os he comentado en algún vídeo anterior, se van a poder craftear. Aquí tenemos la brújula Geoculus, ¿vale? Para poder localizar esos Geoculus que nos quedan por ahí, son desechables y una vez que lo utilices, pues nos, por lo que me he podido enterar, nos van a señalizar un redondelito en una zona del mapa en el que posiblemente esté uno de los que te falten, así que esto se tiene que craftear, ¿vale? Sé que había una imagen por ahí de qué es lo que costaba craftearlos, no la he llegado a encontrar ahora, pero sé que hay una por ahí. Luego tenemos brújula de Anemoculus, ¿vale? Pues lo mismo que los Geoculus, Anemoculus, ya sabéis, estas cosillas que buscamos por el mapa. Luego tenemos la botella de Anemo, que recoge Anemos Whip de recargas. Estos Anemos Whip son estas bolitas chiquitillas que normalmente tienes que juntar tres y lo que te hacen es que te suba una corriente de aire hacia arriba. Bueno, pues gracias a esta botella vamos a poder guardarlos y utilizarlos donde nosotros queramos. No sé, una forma guay de utilizar estas cosas. Bolsa de comida de forma rápida de comer. Pues me imagino que será una especie de bolsita en la cual metamos las cosas y tengamos como un acceso directo en pantalla para poder comer rápido sin necesidad de irte al menú y demás. Así lo entiendo yo, ya lo veremos exactamente cuando salga. Waypoints portátiles. Vale, estos waypoints son lo que ya os comenté, que básicamente es poner un teleporter en una zona del mapa y volver a él cuando tú quieras. Eso está bastante bien. Una olla de cocina portátil, para no tener que buscar un sitio donde encender un fuego, sino ponerte tú donde quieras hacerlo. Y piedras de resonancia. Así que perfecto. Las piedras de resonancia me parece que son para buscar tesoros.
Una vez la activemos, pues nos dirá un tesoro más cercano o nos llevará a una zona cercana donde pueda haber uno. Y bueno, yo creo que ya básicamente no ha salido más información. Y luego en un vídeo aparte haré tanto la nueva tienda que ha salido como una especie de ama, ¿no? De preguntas y respuestas que hicieron con los desarrolladores y pusieron un buen test, un buen post ahí hablando sobre todo un poco. Aunque voy a hacer una pequeña introducción, que es que básicamente trataron un poco el tema de la resina y comentaron un poquito el tema de... Bueno, lo haré en otro vídeo, no creo que sea esto demasiado largo, ¿vale? Lo haré en otro vídeo y hablaremos de esto. Así que estas son todas las novedades. Bueno, y esto es todo lo que nos han traído hasta ahora de la versión 1.1, en la cual, pues bueno, tendremos muchas novedades a partir del día... A partir de dentro de 9 días, en el cual, pues bueno, encontraremos todo esto ya in-game y podremos ver exactamente qué es lo que es. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.